no me parece. Siempre fue muy importante la mesa familiar. Yo tengo familia numerosa, vengo de familia numerosa, éramos 7 hermanos. Yo tengo 6 hijos. Entonces, juntar a la familia al mediodía, a la noche, siempre fue un rito muy importante en mi familia. Yo hacía bizcacha en escabeche, que la transmitía de mi padre, que salía a cazar bizcachas y traía las bizcachas y vi todo el proceso de cómo las preparaba mi madre. Y contar esa historia y lo que hacían ellos en casa, me entusiasmó a escribirlo. Y así fue que participé en el libro, que fue una experiencia hermosa. Y después en la tele tuvo que cambiar el modo de prepararla, que hice pollo en escabeche, digamos con la misma receta, pero cambiando la bizcacha, que en aquella época se iba de cacería, ahora está prohibida y todo lo demás. Digamos que toda esa preparación que vi hacer a mi madre en casa, yo la había ya transformado en pollo porque ya no se conseguía bizcacha. En la tele, la verdad, me sentí bastante cómoda. Cómoda porque fueron todos muy amables, me hicieron sentir los nervios. Yo pensaba que no me iba a animar, pero dentro de todo sí, nervios, ¿no? Pero para colmo tuve un incidente que confundí el aceite con un potecito de vinagre que lo eché en el sartén hirviendo. Se hizo toda una nube de humo en el estudio y el fuego, yo una desesperación. Y me hacían señas que me calme, que tranquila. Claro, después lo arreglan todo, lo editan, pero yo pasé un susto terrible. Yo dije, voy a incendiar el estudio de televisión.